una reducción de la tolerancia hacia lo diferente que además se intensifica con la edad y que convierte a los niños con TEA pues en un mayor objetivo potencial de acoso. El estudio que acaban de hacer en la Comunidad de Madrid señala como principal motivo o causa de acoso el tener un comportamiento diferente o tener una discapacidad. En el caso de los trastornos del espectro del autismo, sabemos que un tercio van a presentar una discapacidad intelectual entre moderada y grave. Lo que sí que sabemos es que el colectivo de personas con TEA cada vez es más numeroso, que cada vez se están detectando y diagnosticando más casos, que el incremento en los últimos años es exponencial. Si a un niño le tiran por las escaleras, no es un conflicto, es un delito. Otra cosa es que sea un menor inimputable. Y si aún encima la víctima es una persona con discapacidad, peor me lo están poniendo. Ahí no podemos mirar para otro lado. Solo decir que la comunidad escolar es realmente el ámbito natural donde se debería resolver estas situaciones sin llegar a que se fomentara realmente o que se produjese un delito. Las personas con autismo también tienen que tener su propio proyecto de vida y las familias tienen que conocer ese proyecto de vida. Yo creo que es necesario seguir trabajando por cubrir las necesidades que presentan las personas con TEA, independientemente de sus características, y sobre todo luchar por sus derechos. De esta combinación entre formación y divulgación del conocimiento es de lo que depende el futuro de nuestros hijos con autismo.